Hoy en los titulares. Atraparon al Chapo Guzmán. Ah, no. Este noticiario no habla de esas cosas. Off the Air cumple 5 años. La guerra por ser la peor película del 2016. Change.org contra los furries. Alex Hirsch a Fox. Los Golden Globe Awards. Los nominados al Oscar. Y el anuario de 2015 de Noticias La Zona Cero. Yo soy Chucho Calderón y, ya lo dije, esto es Noticias La Zona Cero. Dave Hughes debe sentirse completamente orgulloso. Ha creado una de las piezas antológicas para televisión de animación independiente, arte conceptual, arte abstracto y filmes de experimentación más grandes de los últimos 50 años. Off the Air, para Adult Swim. Por los últimos años, Off the Air es considerada como la experiencia visual y sensorial más grande de la televisión, y recientemente acaba de cumplir sus 5 años, con un episodio especial, New Now, en donde, por primera vez, varios artistas crearon música y video completamente nuevos para debutar en Off the Air. Revisen el canal de Adult Swim. Es algo que no se pueden perder. ¡Felicidades, Off the Air! Apenas llevamos un mes en el 2016 y ya ha pasado de todo. Desde noticias fuertes hasta trágicas muertes como David Bowie, Lemmy the Motorhead o Alan Rickman. O incluso devaluaciones económicas, escándalos de corrupción y más. La animación no se queda atrás. Apenas ya ha llevado un mes este 2016 y hay dos películas luchando fuertemente por ser las peores del año. Norm y los Invencibles, por un lado, ya se ha estrenado, y habla de un oso polar que viaja a Nueva York para evitar que los humanos destruyan su hogar. ¿Dónde hemos visto eso antes? La película ha destacado por ser la primer película de 2016 con todas las críticas negativas. En todos lados. Periódicos, videos, comentarios y un promedio de 0% en Rotten Tomatoes. Pero tiene una fuerte competencia. Get Squirrely, la historia de una ardilla que debe conseguir guano para que los humanos no destruyan su hogar. ¿Dónde hemos visto eso antes? Esta película aún no se estrena, pero puede ser fuerte contendiente por su alta dosis de bromas escatológicas en el tráiler que incluyen joyitas como «Tengo que ir a ver a un murciélago a hacer popó», además de una mediocre animación que nos recuerda a Food Fight. ¿Cuál ganará? Más de 450 personas han firmado una extraña petición en Change.org. Un usuario anónimo, como les informamos en el anterior video, hizo una petición pidiéndole a los furries que postean Rule 34 que dejen de hacer imágenes de Zootopia, la nueva película de Disney que aún no se estrena. El usuario ha revelado su nickname como Furries Against Chief y ha mencionado que quiere quitar la idea de que la comunidad furry está llena de adictos sexuales con animales antropomórficos y trata de hacer un impacto positivo, pues está harto. ¿Ustedes qué opinan? Alex Hirsch no ha muerto, como dice el título de este video. Variety tuvo una entrevista reciente con Alex Hirsch, quien le mencionó a los reporteros que estaba cocinando una extrañeza nueva. Y entregará un piloto y un guión. No ha dado más detalles, solamente que venderá esta idea a Fox, buscará hacer una serie más adulta y en horario estelar, y que será 2016 donde dará más detalles. ¿Habrá algún guiño en el episodio final de Gravity Falls? Anomalisa, Shaun el Cordero, Peanuts y The Good Dinosaur. Estas fueron las películas derrotadas este año en los Globos de Oro por una aplastante victoria de Inside Out. Pete Docter lleva 2 Globos de Oro, siendo el primero que ganó en 2009 por Up y este es su segundo. Pixar igualmente lleva 7 de 10 Globos de Oro ganados, perdiendo en 2011 por Tintín, en 2013 por Frozen y en 2014 por Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Una noticia rápida que en realidad no importará mucho, debido a que una cierta academia mostró sus nominados poco tiempo después, eclipsando todo lo que pudo haber ocurrido con los Globos de Oro.
Los Óscares, damas y caballeros. Esa odiada llamada academia que destaca por no darle un Óscar a Leonardo DiCaprio, según internet. No premiar a Martin Scorsese cuando se lo merece, según Enrique Borbón. Y por ser demasiado blancos, según internet otra vez. En serio, paren con el hashtag OscarSoWhite. Es estúpido, y además se premia a la actuación, no a los tonos de piel. En estos días, la Academia postuló su lista de nominados a los Óscares, y esto se suma al anunciamiento de Chris Rock como su anfitrión, lo cual fue en octubre. Reitero, Chris Rock es anfitrión por segunda vez. ¿Pueden parar con el hashtag, mis queridos Social Justice Warriors? En el podcast de Acción Polémica, en el canal de Deus Ex Magnifica, pueden encontrar las opiniones de estos nominados y una pequeña predicción rápida. Vamos a la parte de animación y analicemos a los nominados. Mejor película. Anomalisa. Es la contendiente independiente y artística de esta ocasión, con una historia original, adulta, conmovedora y, sobre todo, realista. No por nada es la mejor película animada del 2015, claro está, y ha acumulado premios sin control, sin parar por parte de la crítica independiente. ¿Ganará? Tiene, digamos, un 20% de probabilidades de ganar. En sí, Anomalisa triunfará en otros lados, donde su estatus artístico será más valorado, digamos Cannes o Berlín. Boy and the World es una propuesta brasileña y es una historia interesante sobre un niño que entra a un mundo distante y desconocido después de que su padre se va a la capital a buscar empleo. Seamos sinceros, a pesar de ser una gran historia con una animación que rompe esquemas, no va a ganar. Ninguna película extranjera, a excepción de El viaje de Chihiro, ha ganado el Oscar animado, así que las posibilidades de ganar de esta película son nulas. Inside Out es la que tiene todo para llevarse el Oscar, con un 50% enorme de probabilidades. Y no, no es el típico argumento que pasa en varias ceremonias del Oscar que dice, porque es Disney no se merece ganar. Inside Out realmente se merece la nominación, y si gana, el premio. A diferencia de Frozen o Big Hero 6, entregaron una buena película, y al mismo tiempo un pequeño aire fresco para Pixar, pues se vienen años difíciles. Por desgracia, creo que se repetirá lo mismo del año pasado. Los votantes no darán argumentos del por qué ganar Inside Out y se limitarán a decir que ganó porque es genial para los niños. Shaun el Cordero es la gran sorpresa. Laika se ha llevado el Oscar por Wallace y Gromit y su segundo personaje más querido, Shaun el Cordero, puede quedarse con el Oscar. Un gran 30% de probabilidad es lo que tiene el filme, pues fue el filme mejor criticado en 2015. Y la disfrutaron tanto chicos como grandes. Aardman Studios puede rayarle la corona a Disney. When Marnie Was There sufre lo mismo que Boy and the World. Ghibli solo se ha llevado el Oscar por El viaje de Chihiro, y en esa ocasión la única competencia digna era Spirit, el corcel indomable. Nominarla fue un homenaje al estudio, y fue un poco apresurado, pues se creía que su lugar lo ocuparía Peanuts, la cual es una grandiosa película. Por desgracia, nada va a ganar Barney. Mejor corto animado. Chile se hace presente con Bird Story, el pequeño filme que ha arrasado en ANSI y en diversos festivales de cortometrajes. La historia de un oso capturado por el circo y su oportunidad de escapar son contados en una grandiosa historia. Chile tiene el 25% de probabilidades de ganar. Prologue, del maestro de maestros Richard Williams, es la otra apuesta indie. Y está cabeza a cabeza con Bird Story en las premiaciones. Una obra que realmente destaca por su técnica y que podría ganar si la Academia decide premiar la técnica sobre la historia. Igualmente, 25%. Sanjay Super Team es la apuesta de Disney, quienes entregaron la historia del pequeño Sanjay y su acercamiento con la religión hindú, por respeto a su padre. Aquí puede premiarse la original historia, pero la técnica queda mucho a deber. Sin embargo, hay posibilidades. 20%. We Can Live Without Cosmos es el caballo ruso, un corto sobre dos amigos astronautas que buscan hacer realidad un sueño con una historia fascinante y agridulce al último momento. Sin embargo, sus probabilidades son nulas. Este año ha sido un gran año para los cortometrajes animados y, por desgracia, este es el más débil. World of Tomorrow viene por parte de Don Hertzfeldt,
quien tiene su segunda nominación al Oscar, la primera por Reject, y en esta ocasión, fuera de la sátira comercial, habla sobre la pérdida de la humanidad para alcanzar la inmortalidad. Sus chances de ganar son el restante 20%, pues se ha llevado premios en Sundance e igualmente en ANSI. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Por mi parte, Inside Out y Bear Story se llevarán el Oscar. Sé que es tarde, sé que está a punto de acabar enero, pero es la hora de mostrar el anuario de 2015 de Noticias La Zona Cero. Enero nos sorprendió con una linda noticia para Nickelodeon, la creación de The Artist Collective, un programa de búsqueda de nuevos talentos para Nickelodeon para 2016 y 2017. De ahí, muchos pilotos se han emitido y solamente se le ha dado luz a Pinky Malinky, la versión de Nickelodeon. Y mientras el atentado a las oficinas de Charlie Hebdo dejaba una marca fuerte a la libertad de expresión, se entregaban los Globos de Oro, premiando a Cómo Entrenar a tu Dragón 2 por Mejor Película Animada. Sin embargo, días después, DreamWorks despediría a 500 empleados, iniciando la crisis financiera en la que viven. Agridulce. En febrero, George Lucas fue el hazmerreír. El hombre detrás de Star Wars estrenó una cinta animada llamada Strange Magic, la cual era una adaptación extraña de El sueño de una noche de verano, escrita por él y dirigida por Gary Wrightstone. La película rompió un récord. El récord del peor debut de taquilla para una película animada, recaudando 5.5 millones de dólares en su semana de estreno, además de tener críticas espantosas. Sin embargo, el mes tuvo demasiadas buenas noticias. Desde la gran aceptación de Bob Esponja, un héroe fuera del agua, sumado al regreso de Cass, Cohen y Hellenborg a la serie, y la temporada de premios, donde Big Hero 6 se llevó el Oscar a Mejor Película Animada, y la justicia se hizo presente premiando a la gran aventura Lego en los BAFTA, mientras los Annie premiaban a Cómo Entrenar a tu Dragón 2, Cosmos, Gravity Falls, Los Simpson, Galaxia Wonder, El Libro de la Vida y Mickey Mouse. Marzo fue un mes demasiado pesado, en el cual descubrimos varias noticias que dolieron, desde el anuncio del final de Phineas y Ferb, el enlatamiento de Popeye de Henryk Tarkakovsky y la controversia de los Oscars del 2015, los cuales estuvieron llenos de declaraciones controversiales de Andy Serkis contra los animadores, declaraciones de animadores contra la Academia de los Oscars por seguir reconociendo la animación como género cuando no es así, y por premiar a Big Hero 6 solamente es por ser Disney, sin ver o justificar a las otras películas nominadas. Incluso, un juez de la Academia insultó a las películas extranjeras animadas y les dijo Chinese fucking things that no one would see. Igualmente, a inicios del mes, Sam Simon, una de las personas importantes detrás de Los Simpson, murió de cáncer de colon terminal. Descanse en paz, Sam Simon. Abril fue el mes de las confirmaciones de remakes y reboots. Winnie Pooh en live action, una nueva película de los pitufos llamada Get Smurfy y el reinicio de Celebrity Deathmatch. Sin embargo, también nos entregó revelaciones crueles cuando apareció un supuesto tráiler de GK&D, Los Chicos del Barrio Galácticos, que causó una gran expectación en internet, pero que paró cuando Tom Warburton desmintió la existencia de la serie. Igualmente, a un año del inicio de la demanda de fraude de derechos de autor, la resolución de la corte fue a favor de los estudios de animación. Todo parecía perdido, pero el crossover de Steven Universe con Tío Grandpa fue un éxito. Mayo. DreamWorks tenía problemas en mayo, perdiendo ganancias a montón, más del 60% comparadas con años pasados, y las cosas se iban a poner peor. En otras buenas noticias, El Principito e Inside Out entraban en Cannes, Viva el Rey Julian se llevaba un Daytime Emmy Award y Hora de Aventura ganaba un premio Peabody, un premio honorario a la excelencia en televisión. El último día de verano se acercaba para Phineas y Ferb, durante junio y parte de julio, pero en junio se dio su despedida oficial, y las pantallas decían adiós. De igual manera, otra serie que se despidió de nosotros fue Aqua Teen Hunger Force, quienes en su último episodio hicieron madurar a Albóndiga y mataron a Frylock y a Shake, para después hacer una metabroma mostrando a los personajes en un nuevo capítulo final mirando el final de la serie. Por último, Tara Strong hacía algunos comentarios dolorosos en Twitter, con respecto al reboot de las chicas superpoderosas, con toda la fanbase de su lado. En julio, Disneylandia cumplía 60 años, pero al mismo tiempo, Disney y Warner se deshacían de varias atracciones importantes, como el mural de Warner Animation o The Magic of Disney Animation. Igualmente, los Minions hacían una revolución masiva en todo el mundo, con más de 500 marcas usándolos como propaganda. Incluso Amazon. Mientras tanto, la Comic-Con puso algunos cuantos teasers de Stakes de Hora de Aventura y el domo de Adult Swim fue sensación, así como Nickelodeon anunciaba nuevos Nicktoons. Agosto anunció varias cosas, como el reboot de los SWAT Cats por medio de un Kickstarter,
el anuncio de Chloe en la nueva temporada de Los Padrinos Mágicos, la cual es horrible, Scooby-Doo conocía a Kiss, y los productores ejecutivos de BoJack Horseman les prohibían a sus animadores subir escenas y storyboards de la serie en Twitter. Sin embargo, la noticia a destacar fue lo acontecido con DreamWorks, quienes vendieron el campus de animación a una empresa bancaria por 250 millones de dólares. La crisis está canija, y en la D23, Pixar presentaba The Good Dinosaur buscando a Dory, Toy Story 4, Coco, Cars 3 y Los Increíbles 3. Ah, y Bugs Bunny cumplía 75 años. En septiembre, los Minions se convierten en la segunda película animada más taquillera de todos los tiempos, quedando muy cerca, a casi 100 millones de Frozen. The Splat se anunciaba, y toda Latinoamérica pensó que era un revival de las series antiguas de Nick, sin tomar en cuenta de que solo era un bloque pequeño Nickelodeon de Estados Unidos. Pero las sorpresas con Nick no paraban, pues varias personas dentro de los ejecutivos anunciaron de la nada un estreno enorme. Una película de Nicktoons clásicos en formato crossover al más puro estilo de los Avengers. También, la película de Regular Show se estrenaba en televisión y resultó ser una aventura épica. No tan épica como otros episodios, pero algo que marcó tendencia. Y Over the Garden Wall, junto con Hora de Aventura, se llevaban los Emmy. Octubre fue el mes de dos noticias, una con Los Simpson y otra con Gravity Falls. Los Simpson, por un lado, tuvieron un año lleno de noticias falsas y clickbait, y más cuando Harry Shearer renunció a mediados del año del cast de actores. Y en poco tiempo después, Al Jean mencionó que era posible que el show no llegara a la temporada 30, bajo su propia opinión y suposiciones suyas. Pero esto se salió de control y llegó en múltiples noticias de internet mencionando que los Simpson acabarían en próximos años. Al Jean al final tuvo que aclarar todo el malentendido y, bueno, el daño se hizo. Y la otra noticia fue de Gravity Falls. Al estar a punto de acabar en la segunda temporada, sin aviso de renovación de temporada, las cosas se volvían tétricas. Noviembre fue el mes del re. En solo ese mes, se restableció el fraude de derechos de autor. Se murió Flash para reencarnar en Adobe Animate. Se reivindicó Nickelodeon al anunciar más Nicktoons. Y se realizó una miniserie de Hora de Aventura llamada Stakes, la cual se terminó filtrando en internet. Ah, y Oye Arnold regresaba, en formato de película para televisión. Diciembre. Samurai Jack regresará por Adult Swim con una tercera temporada. Todo mundo a gritar. Pero la noticia recaía en los Annie Awards, mostrando su lista entera de nominados y aparte en Gravity Falls, con Alex Hirsch anunciando el final definitivo de la serie. Vaya manera de cerrar el año. Eso fue 2015. El año del remake, del reboot y del escándalo. Y esto es todo por mi parte. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos en la próxima edición de Noticias, La Zona Cero. ¡Chao!